No tears I wanna shed. hola a todos cómo están bueno, bienvenidos a nuestro Facebook Live, un espacio para ustedes, nuestros clientes, nuestra razón de ser. La idea de este espacio es discutir de la mano con nuestros expertos sobre lo que está pasando en los mercados, las perspectivas de mediano y largo plazo y tener un, un espacio de interacción donde esperamos podamos resolver dudas y preguntas. Mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de Escandia Colombia y hoy estamos con un grupo de expertos de inversiones. Estamos con Carolina Ortegón, quien buenos es días, nuestra Cata. gerente de inversiones de la fiduciaria. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Cata, buenos días, buenos días a todos. Estamos con Jorge Pacheco, quien es nuestro gerente de la de, de los portafolios de pensiones voluntarias. Hola, Jorge. Buenos días, Cata, ¿cómo estás? Y estamos con Juanse Restrepo, quien es nuestro gerente de inversiones para pensiones y la aseguradora. Hola, Juanse. Hola, Cata, buenos días a todos. Bueno, pues sin lugar a dudas, estamos viviendo una etapa bien, bien eh, volátil, sin precedentes de hace bastante tiempo. Y evidentemente hemos visto unas reacciones muy fuertes eh, por parte de los agentes por parte de los mercados. Hemos visto cómo nuestro tipo de cambio tocó niveles sin precedentes por encima de 4 mil pesos por dólar. Hemos visto que China tiene bloqueados los vuelos provenientes de Europa y otros países. Eh, hemos visto cómo el presidente Donald Trump también, digamos, mandó una política de restricción de vuelos provenientes de Europa y hemos seguido viendo una reacción muy, muy, muy fuerte. Por parte de los agentes y por parte de los mercados. Sin lugar a dudas, estamos en modo pánico y eso es una realidad. Pero nosotros hoy queremos enfocar esta charla un poco más allá. Queremos hablar de lo que ha pasado en el de, lo, de, de situaciones similares y queremos hablar de lo que estamos viendo para el mediano y el largo plazo. Porque evidentemente las situaciones de pánico ya las hemos vivido, hemos vivido muchas crisis y hemos visto cómo los mercados reaccionan de forma muy, muy, muy fuerte. Pero cuando hay esas reacciones fuertes, también hay correcciones fuertes. Y por eso antes de pasar a hablar con nuestros expertos de mercados, pues tal vez... Hablar un poquito del contexto. Recordemos el 2019, un año donde la economía colombiana creció 3.3%. Cerramos el año con un positivismo. Muy eh, importante porque la economía colombiana estaba recuperando mucho momento, mucha confianza. Estábamos con una demanda interna sólida, con niveles eh, de consumo muy interesantes, muchos sectores mostrando resultados muy, muy favorables. Y sin lugar a dudas, estábamos esperando que el 2020 fuera un año con esa fuerza y con ese dinamismo o que continuara. Sin embargo, nos toma el 2020 con una pandemia, una pandemia que nadie esperaba, lo que denominamos en economía un cisne negro. Y llegan a los a la primero empieza con una superpotencia con China y después empieza a trasladarse al resto del mundo y todos estamos asustados. Pero la verdad es que situaciones similares las hemos vivido, el H1N1 lo vivimos con una tasa de mortalidad mucho más alta y la economía salió a flote Igualmente vivimos el ébola, vivimos el SARS y las economías han salido a flote. Entonces, es muy importante no perder esta perspectiva. Ahora bien, ¿por qué nosotros creemos que la economía global va a ser una recuperación? Nosotros partimos de lo que está sucediendo ya en China, de hechos estilizados. En China se paró la economía, sin lugar a dudas, cuando llegó el virus, la economía de China, que es el proveedor industrial del mundo, separó. Pero el gobierno adoptó unas medidas fuertes, unas medidas de contención que hicieron que el virus hoy ya no se esté replegando. Hoy ya casi no hay nuevos casos de contagio en China. Los nuevos casos están desapareciendo. La gente se está sanando y la economía está recuperando. Ya tenemos información preliminar que dice que la producción en China prácticamente está acercándose a sus niveles pre-coronavirus. Muchos sectores de China que estaban completamente parados ya están andando. Ahora estamos viviendo un poco más cerca la situación y eso obviamente genera pánico. Los mercados en Estados Unidos que hacen parte, que tienen un porcentaje gigantesco de la participación de los volúmenes de negociación, están en pánico. Los mercados en Europa también están en pánico. Pero eso no quiere decir que la economía de Estados Unidos y la economía de Europa y la economía de América Latina se vaya a parar. A nosotros también queremos hacer énfasis en lo que está pasando en Australia y en países del sudeste asiático, donde la temperatura subió e inmediatamente los casos de contagio bajaron. Entonces, nuestro mensaje es un mensaje de optimismo y de tranquilidad. Es decir, estamos en una etapa bien compleja, pero ya China lo está superando, ya los países asiáticos lo están superando, ya. Australia prácticamente lo superó. Y tenemos que tener un poco de paciencia mientras que los casos en Europa, Estados Unidos y América en general crecen y empiezan a bajar. Ahora, no quiero darle la palabra a Juanse sin hablar de la economía colombiana que nos preocupa. Sin lugar a dudas, todos nos preguntamos: ¿tenemos un sistema de salud para hacer frente a una situación, digamos, que no habíamos visto, a una situación sin precedentes? Sin lugar a dudas, estamos. estamos preocupados porque Italia, que es un país sin lugar a dudas más poderoso en términos económicos, está viviendo un tema de salud muy fuerte. Porque China, digamos que tiene una capacidad de reacción, está viviendo un, un tema muy fuerte. Y en Colombia somos un país que, sin lugar a dudas, pues tenemos una cualidad y es que nuestro clima es un poco más benigno. Las mayoría de las ciudades tienen un promedio de clima por encima de 25 grados. Eso es un tema importante. Y eso seguramente nos va a ayudar a hacer frente a la situación. Ahora, perspectivas de crecimiento. Antes del, del, de la crisis se estaba esperando que la economía global creciera cerca del 3%. Hoy en día, la expectativa, con todo, en el peor de los casos, es que la economía global crezca 2%. Eso es una recuperación en U, no es una L. No es que la economía caiga y se quede pegada y no vuelva a crecer. Creemos que la economía va a recuperar, que esos negocios y esas decisiones de consumo e inversión que no se pudieron hacer en la primera fase del año porque simplemente estaba la gente en cuarentena, estaba la gente asustada, las va a realizar. Y en el segundo semestre la gente va a consumir, la gente va a viajar, la gente va a realizar todos esos eventos que no se pudieron realizar y eso es importante tenerlo en el radar y no perder la perspectiva y para Colombia creemos algo similar creemos que Colombia iba a crecer seguramente algo cercano al 3,5 antes del coronavirus, de acuerdo con las cifras que nos daba el gobierno. Posiblemente la economía colombiana puede crecer algo cercano al 3%. Seguramente vamos a tener un choque de inflación de corto plazo. Seguramente vamos a postergar ciertas decisiones de consumo e inversión. Pero creemos que vamos a salir adelante de esto y seguramente apenas el pico viral baje, que ya básicamente ha pasado en muchos países, la vida normal va a continuar y los negocios van a continuar como antes y con esta introducción pues nada hablemos de lo importante hablemos de los mercados y de las oportunidades que seguramente se van a dar en este contexto y para esto quisiera empezar con Juanse para que nos cuentes un poquito cómo estás viendo en el mediano y en el largo plazo los mercados y seguramente también que nos hables de qué oportunidades estás viendo perfecto eh, sin duda Cata como mencionas estamos viviendo un, un momento único en los mercados eh, yo diría que desde el 2008, en la crisis, eh, no se presentaban estas caídas tan fuertes en los mercados. Eh, por lo tanto, sin duda, eh, lo que estamos viviendo de nuevo es un momento único. Y, y no solo es el tema del coronavirus. De hecho, el fin de semana, como todos sabemos, se, 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 se acentuó el componente de la guerra de precios entre Arabia Saudita y, y Rusia. Por lo tanto, el petróleo tuvo una caída impresionante. Eh, durante eh, la mañana del lunes, 24%, una de las caídas más grandes después de la guerra del Golfo en el 1991. Eh, y sin duda economías como la colombiana, donde tenemos una dependencia importante del petróleo, donde cerca del 40% de las exportaciones son petróleo, claramente tiene un impacto eh, no solo eh, en la economía local, incluso también en varias economías latinoamericanas. Y es por esa razón que vemos una depreciación tan fuerte del peso colombiano eh, y de toda la región. Entonces, claramente este ingrediente eh, llegó en un, en un momento en donde ya había una debilidad importante en los mercados e incluso la acentuó. Eh, y eso claramente lo hemos visto reflejado en mercados como el de acciones, que han caído muy fuerte. El dólar se ha seguido apreciando y la renta fija... También ha perdido valor porque sin duda el, la caída del petróleo ha elevado riesgos de crédito en el mercado. Eh, Pensémoslo como que eh, las aerolíneas, por ejemplo, en el que sus ingresos caen fuertemente, pues su capacidad de financiar ese flujo de caja de corto plazo, pues las hace más difíciles y los bancos pues tienden a empezar a restringir de alguna forma eh, sus líneas de crédito a varios sectores de la economía, claramente a los que se ven más vulnerables en un entorno. Eh, de recesión o de, de caída eh, del crecimiento económico. Entonces, todo eso, está mezqui, todo eso se está mezclando un poco y ha llevado a que los mercados tengan esta volatilidad tan grande. Eh, ¿Y la respuesta a esto cuál ha sido? Los bancos centrales comenzando a disminuir tasas de interés muy fuertemente. La Reserva Federal la semana pasada hizo un recorte, recorte de emergencia de 50 puntos básicos. El Banco Central de Inglaterra esta semana también disminuyó sus tasas de interés. El Banco Central Europeo está anunciando medidas de estímulo monetario. Estas medidas de estímulo monetario de qué se tratan básicamente es irrigar los mercados de mucha liquidez. Esas líneas de crédito a los bancos y, y, y préstamos eh, eh, overnight o todas las noches cuando un banco eh, eh, necesita liquidez va al Banco Central y toma esas líneas de crédito. Lo que están haciendo estos bancos centrales es flexibilizar sus líneas de crédito para que de alguna forma la economía no se detenga. Y eso es muy importante, y eso es lo que está actuando lo que están haciendo principalmente los bancos desarrollados. La próxima semana la Reserva Federal eh, probablemente recorte sus tasas de interés. Algunos analistas ya incluso descuentan que va a recortar 100 puntos básicos más, va a dejar las tasas de interés incluso en territorio negativo. Ese es el escenario pues, más... más más extremo para tasas hacia abajo. Eh, sin, embargo, sin embargo, creo que el mensaje grande es, hay una volatilidad importante en los mercados, los bancos centrales están tomando medidas para contrarrestar los impactos de, de la caída eh, o es del virus e incluso de la volatilidad del precio del petróleo, y esto lo conecto un poco con qué oportunidades empezamos a ver. Y creo que aunque sí esperamos que exista mucha volatilidad en los mercados durante las próximas semanas, existen activos, clases de activos que sí empezamos a ver que deberían empezar a beneficiarse mucho. ¿Cuáles son esos? En principio, los bancos centrales disminuyendo las tasas de interés tan rápidamente deberían favorecer la renta fija. La renta fija, ¿y cuál es la renta fija más atractiva? Es cuando empezamos a ver países como... Colombia, que tiene tasas de interés ya muy altas por esta volatilidad. Tienes países como México, incluso que, que la renta fija empieza a ser atractiva frente a otros países. Claramente toca ser, tenemos que ser cautos porque claramente la parte eh, de crédito puede, se va a deteriorar un poco. Sin embargo, en niveles de tasas tan bajas en los mercados desarrollados, empezamos a ver oportunidades en primer lugar en renta fija. Segundo, eh, el tipo de cambio. Y, y, y el dólar, el mercado lo ha tomado y siempre ha sido el activo con el que, si todo cae de alguna forma, es el activo con el que se pueden proteger los portafolios. Eh, vemos como todo está cayendo en este momento, pero el único activo que se está apreciando es el tipo de cambio. Sin duda ha funcionado muy bien esa cobertura en el corto plazo. Lo que creemos es que el dólar se ha apreciado durante tanto tiempo, en un ciclo tan largo de apreciación, que sin duda estamos viendo oportunidades para suavizar en algunos momentos y aprovechar oportunidades muy gradualmente de disminuir la exposición en el tipo de cambio. Otra oportunidad que estamos viendo. Y el ter la tercer grande grupo de oportunidades donde uno podríamos ser mucho más cautos y tomar un tiempo eh, para analizarlo muy bien. Con la caída de crecimiento económico, las acciones en el corto plazo están cayendo muy fuerte. Lo que estamos viendo es que están llegando, o en algunos casos pueden llegar a niveles atractivos de compra, sin embargo, sí tenemos que ser un poco más cautos. Probablemente ahora Jorge va a hacer un poco más detalle de la parte accionaria, pero sí creemos que las acciones, si existe esa recuperación que mencionas, Cata, eh, fuerte en el segundo semestre, cuando todo se tranquilice, pues la economía va a retomar el ritmo y todos los precios de las acciones deberían también tener un comportamiento al alza. Sin embargo, somos cautos porque, aunque hay oportunidades, queremos evaluar muy bien, esa, ese, ese, tenemos siempre ese balance en Scandia de analizar el riesgo-retorno de cada inversión que hacemos y claramente en un entorno tan complejo, pues queremos ser, eh, pensar con cabeza fría, analizar muy bien todas estas oportunidades y poder rebalancear nuestro portafolio de forma adecuada. Perfecto, Juan, muchísimas gracias. Y aprovecho, digamos que has tocado el tema de renta fija, porque particularmente eh, a, a la renta fija... Como lo dices tú, da, ha dado oportunidades y en Colombia particularmente hemos visto, eh, pues, que ha habido bastante volatilidad en este activo y para eso, pues, quiero aprovechar a Caro y preguntarte, Caro, qué estás viendo en este activo, digamos, en el mediano y largo plazo. Bueno, buenos días para todos. Efectivamente, en la primera parte de esta incertidumbre y cuando comenzó la volatilidad un activo refugio fue la renta fija internacional y local. Hemos visto cómo los tesoros se han valorizado como un activo refugio de manera importante y localmente vimos lo mismo, mientras el dólar se devaluaba de manera importante y se desvalorizaban las acciones, los activos de renta fija y todos estos fondos que son 100% títulos de renta fija, pues se mantuvieron muy bien. Sin embargo, recientemente, pues hemos visto ya que esto se ha, se ha reflejado en el precio de estos activos, se han desvalorizado de manera importante, pero un mensaje que les quiero dejar hoy en día y es que esa desvalorización no se da porque salgamos al mercado a liquidar estas posiciones, sino que se dan por un tema de valorización a precios de mercado. ¿Y eso qué significa? La mañana estaba hablando con una amiga que no me entendía y la manera de explicarle fue, mire, es como cuando usted tiene su apartamento y le dicen su apartamento ya no vale mil sino quinientos, pero ¿por qué? porque se desvalorizó la zona, porque esto ya es otro estrato, por cualquiera de las razones, sin embargo, hasta que ella no venda su apartamento, ya sea en 1.000 o en 500, va a reflejar el precio de esos activos. Y eso pasa hoy en día con la desvalorización de la renta fija. No quiere decir que los CDTs o los TES que componen nuestros portafolios valgan menos, sino da las circunstancias y la situación, la volatilidad y la incertidumbre, pues se han desvalorizado. Sin embargo, pues en la medida que los fondos, Permanezcan en sus activos bajo administración o en su monto constante y no tengamos grandes retiros de, de recursos como no ha pasado, eh, pues no tenemos que salir al mercado a liquidar estas posiciones. Entonces mi mensaje es, tengamos prudencia, cautela, mantengamos, si nuestro perfil de riesgo es conservador, moderado, agresivo, pues estemos tranquilos. Estas son unas volatilidades que obviamente recientemente no habíamos visto, pero no constituyen nada diferente a lo que, por ejemplo, vimos en noviembre del año pasado cuando todo el tema de paros y el tema sociopolítico nos complicó, pero efectivamente se calmó el mercado y vimos unas grandes o unas buenas valorizaciones en diciembre, en enero y en febrero de este año. Eh, mi mensaje es de calma. Seguramente en las próximas semanas, cuando todo esto se decante, vamos a tener unos mejores resultados en los portafolios y una menor volatilidad. Muchísimas gracias, Caro. Y bueno, pues aprovechemos a Jorge para hablar de acciones. Sin lugar a dudas, este ha sido el activo eh, más volátil con los movimientos más fuertes. Y pues sí quisiéramos saber qué estás viendo. Buenos días a todos. Eh, Cata. El tema de la renta variable en Colombia, desafortunadamente con toda esta crisis, pues ha tenido unas desvalorizaciones importantes. Pero a mí me gustaría comenzar eh, explicando esas desvalorizaciones desde eh, los resultados de las compañías del año 2019. En, digamos, en febrero-marzo hemos estado revisando los resultados de las compañías que tuvieron en el 2019 y la verdad, todas las compañías, excepto, alguna que otra en particular, han tenido unos resultados muy positivos. Entonces, pues este periodo de crisis, este periodo eh, de pandemia, pues coge a las compañías colombianas en muy buena posición, con una liquidez importante, con eh, un endeudamiento en unos niveles muy sanos que les van a permitir, en el escenario base que tú contabas, donde tenemos una recuperación hacia el segundo semestre, les van a permitir soportar y llevar a cabo todas sus eh, actividades de forma normal. El tema de, pues digamos, de los precios de las acciones refleja más un tema, eh, digamos, exógeno de las compañías, en donde, eh, pues lo que prima es la liquidez, el pánico, eh, pues digamos, el nerviosismo de algunos inversionistas sobre lo que puede llegar a pasar. Sin embargo, eh, pues ya lo hablábamos. Eh, hay sectores como el financiero que jalonó el crecimiento de, eh, eh, del PIB el año pasado, eh, donde los bancos están muy, muy fortalecidos, en muy buena posición. Creemos que este año va a ser así. En el, digamos, en el, en, el, en el caso donde sí reduzcamos eh, un poco el crecimiento de Colombia, entonces pasaremos, no sé, de 3, 3, 3, 4 hacia niveles del 3. Eh, pues creemos que los bancos van a ser un jalonador muy importante y los precios actuales pues no reflejan ese futuro prometedor de este sector. Y pues podemos eh, hablar de otros sectores que igual están, eh, digamos, en unos niveles de precio de las acciones abajo, eh, pero que, eh, digamos, tienen un futuro muy bueno y pues vienen muy fortalecidos de lo que pasó el año. Eh, 2019. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ir sacando pequeñas conclusiones. Lo primero y me parece importante resaltar lo que dice Jorge. Estamos bien preparados. Nos coge esta situación de pandemia y de pánico global con una economía sólida, con empresas con buen flujo de caja y con un sector financiero con niveles de liquidez y solvencia adecuados. Entonces podemos estar preparados para enfrentar esta situación de una forma adecuada. Ese es un primer mensaje importantísimo. Ahora, tenemos, ya empezamos a tener preguntas en nuestros, por parte de nuestros oyentes y pues vamos a abordarlas de a poquito. Las preguntas más importantes es ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer con mis portafolios? Pero antes nos preguntan un poquito de temas de política económica y la primera pregunta de política económica es ¿será que el Banco de la República va a intervenir el mercado cambiario? Esa es una pregunta. Y la otra pregunta es ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? Y tal vez yo me atrevo a dar una, una, una respuesta preliminar para pasar al tema de portafolios y qué debo hacer es, sin lugar a dudas, al Banco de la República le conviene un tipo de cambio relativamente estable para evitar las presiones inflacionarias. Hemos visto en otras situaciones donde el tipo de cambio ha tenido una desvalorización muy grande, cómo el pass-through de, de la devaluación hacia la inflación afecta el bolsillo del consumidor colombiano. Nosotros los consumidores colombianos dentro de nuestra canasta de consumo tenemos muchos bienes importados. Entonces, sin lugar a dudas, preliminarmente nos atrevemos a decir que no descartamos algún tipo de intervención, simplemente es para mantener esa estabilidad. Sabemos que el tipo de cambio es un mecanismo que ayuda a hacer frente a los choques externos y efectivamente lo estamos viendo y es normal y es saludable, es una válvula de escape cuando hay choques y por eso es normal que se mueva, pero eventualmente uno no descartaría ante un movimiento tan fuerte este tipo de, digamos, de, de intervención. Ahora bien, la pregunta es, ¿en tasa de interés qué puede pasar? Como lo decía Juanse, los bancos están todos... Con los bancos centrales del mundo están todos con su infantería lista. Banco Central de Inglaterra bajó, Banco Central de Estados Unidos va a seguir bajando, Banco Central Europeo va a comprar seguramente acciones, Banco Central de Japón está comprando acciones inyectando liquidez. Creemos que nuestros bancos centrales también tienen la infantería para intervenir y no descartamos algún movimiento porque además en una economía que está bien parada, pues sin lugar a dudas tenemos el margen de maniobra. Ahora pues... Aprovechemos a Juansi y le preguntamos pues, un poco de todo esto que hemos recibido. Los, los agentes están diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo quieto? ¿Qué debo hacer en los próximos días? Bueno, y es muy, muy, muy buena pregunta. Yo, yo quiero quedar y queremos, queremos transmitir cuatro mensajes importantes. Eh, y en este entorno, primero, es muy relevante mantener la diversificación en los portafolios diversificación, eh, no concentrar todo en un tipo de activo. En Escandia siempre hemos promovido este tipo de, de, de estrategias, sugerimos siempre y favorecemos estar más diversificados que tener portafolios altamente concentrados en un tipo de activo. En este entorno lo demuestra, si uno estaba en una acción puntual, claramente hubiera tenido toda la caída, mientras que si tiene un balance total o un, un portafolio balanceado en diferentes clases de activos, pues le permite afrontar de mejor manera estos momentos de, de incertidumbre. Lo vemos también, por ejemplo, como el tipo de cambio es un activo que se valoriza mientras todo cae. Entonces, de nuevo, la diversificación es clave. El segundo punto, este entorno, como inversionistas, no deberíamos tomar inversión, eh, decisiones apresuradas. Eh, son momentos que, que son de pánico en algunos casos para algunos activos puntuales y nosotros desde el lado de inversiones y como inversionistas recomendamos que en este entorno la cautela debe, debe ser eh, un valor primordial, eh, creemos que tomar decisiones en este entorno en el mediano plazo tienden a no ser tan favorables, por lo tanto es la invitación a, a ser muy cautos, a pensar un poco más y a esperar a que las situaciones se tranquilicen y no perder la perspectiva. Eh, tercero, creemos que va a haber oportunidades en los mercados, oportunidades que hay que, que hay que aprovechar muy bien y en oportunidades nosotros en Escandia en estos entornos eh, tan complejos. De hecho, en nuestros portafolios eh, nos hemos destacado por mantener un muy buen desempeño en toda nuestra plataforma, eh, en mantenernos en los primeros lugares de rentabilidad a lo largo del tiempo. Y, y es parte porque estos momentos de, de, de alta volatilidad hemos logrado capturar muy bien esas oportunidades. Ahí es donde hemos sacado esas grandes diferencias y es por esa razón que, que creemos que en este entorno. Claramente hay que ser cautos, hay que analizar muy bien las inversiones, pero sí creemos que hay oportunidades de mediano plazo. Y en Scandia, en nuestro equipo de inversiones, tenemos todas esas capacidades, la experiencia y el conocimiento del mercado para poder aprovecharlo muy bien y que se vea muy bien reflejado en los portafolios. Y el cuarto mensaje grande es recordarles que nosotros hacemos una gestión activa constante en todas nuestras inversiones. En nuestros portafolios no estamos estáticos. Esto nos está dando una gran oportunidad de recomponer. De buscar nuevas oportunidades y claramente esa gestión activa se vería reflejada en los resultados de mediano plazo de los portafolios. Sin lugar a dudas. Bueno, otras de las preguntas que hemos recibido están relacionadas un poco con, con el tema de la preocupación frente a un eventual riesgo de liquidez. Digamos, Pache no lo ha eh, digamos, eh, hablado frente a cómo están las compañías, cómo está el sistema financiero, pero ustedes, ustedes eventualmente. Eh, ¿Verían eh, algún tipo de afectación en los niveles de liquidez del mercado, Caro? Eh, no, efectivamente no. Vemos el mercado muy líquido. Eh, incluso en la primera parte del año vimos colocaciones importantes por bonos y CETES por parte de diferentes compañías, empresas y bancos que fueron completamente canalizadas en el mercado sin ningún tipo de inconveniente. Incluso el Banco de la República expandió su ventanilla de, de OMAS, eso quiere decir los recursos que el Banco de la República le inyecta diariamente al, al sector financiero. En, en el... Creo que cualquier banco necesite liquidez. Creo que está ahí, está disponible. Creo que están los mecanismos para que el banco central lo haga. No lo hemos visto. Los bancos están muy tranquilos. La dinámica de cartera sigue bastante buena, pero los bancos tienen unos niveles de liquidez y solvencias lo suficientemente buenos para afrontar cualquier tipo de crisis. Lo mismo, digamos, con los, con los eh, fondos de corto plazo, fondos vistas, fondos de liquidez. Lo que vemos es que tienen una composición, un componente muy alto en recursos a la vista. No creemos que vayan a tener ningún tipo de inconveniente para aquellos clientes eh, corporativos y personas naturales supertransaccionales que necesitan los recursos. Creo que no va a haber ningún inconveniente. Lo hemos visto en otros momentos de, de crisis y momentos de desvalorizaciones importantes en el mercado que en el mercado colombiano, afortunadamente, eh, dadas las condiciones y las características que tenemos, nunca hemos tenido un tema de liquidez. Y esperamos que en este momento, pues nos... O sea, la excepción. Perfecto, Caro. Y bueno, pues viene una pregunta para Pache y es un, digamos, uno de nuestros siguientes que nos dice: Oiga, yo estoy en un perfil conservador y estoy en mis pensiones voluntarias y me he visto afectado por la volatilidad. ¿Por qué? Un poco, yo creo que la, la pregunta es: ¿cuáles son esos activos de golpe en mi perfil conservador que se han golpeado y por qué, pues, digamos, he tenido resultados no tan favorables de corto plazo? Bueno, ahí eh, pueden haber dos temas. Uno, el tema, eh, pues digamos, la crisis per se hace que los inversionistas, eh, pues, comiencen a tener un poco más eh, de falta de tolerancia al riesgo. Entonces, eh, pues, los activos conservadores como los eh, renta fija de corto plazo, algunas acciones que son, eh, digamos, eh, conservadores de bajo beta, pues tienen eh, momentos álgidos en la bolsa y en algunas ruedas porque no hay compradores de esos activos. Y como nosotros tenemos que valorar a precios de mercado, eh, eso hace que haya, se aumente la volatilidad de esos activos. Sin embargo, eh, pues en renta fija, conservadora, eh, lo importante es saber que. Eh, en esos títulos el problema es el riesgo de crédito sí entonces como lo decía carolina eh, no importan las volatilidades que yo tenga en, en estos momentos donde pues, las valoraciones cambian tanto día a día sino lo importante es que a quien yo le presté el dinero cuando yo compro un bono compro un cdt le estoy prestando el dinero a una entidad financiera o una entidad corporativa esa entidad tenga la suficiente liquidez y la suficiente solvencia para devolverme el capital que yo le presté más los intereses que pactamos entonces como lo decía Carolina eh, pues en estos momentos hay mucha volatilidad porque nadie quiere como comprar esos títulos y las valoraciones se mueven mucho pero al vencimiento lo que me importa es que ese riesgo crediticio que yo estoy comprando eh, me lo devuelva hay unos portafolios conservadores que tienen algo de acciones. Ese algo de acciones varía entre el 3 y el 5%. Y como lo mencionaba, pues estamos en una época de pánico donde no se están tomando decisiones fundamentadas en, eh, digamos, el valor per se de cada compañía que uno quiere invertir, sino pues la idea es, hombre... Liquidez, 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 no importa el precio, no importa el precio, no importa el precio. Y ahí retomo las palabras de Juan Sebastián, en donde dice, hombre, tenemos que tener cautela, tenemos que tener, eh, tomar decisiones fundamentadas en eh, un análisis serio, con cabeza fría, de eh, pues lo que estamos haciendo. O sea, no podemos eh, salir a tumbar o a, o a vender eh, a cualquier precio, cualquier activo porque pues de pronto en unas semanas nos podemos estar arrepintiendo. Bueno, perfecto. Y esta viene para, para Juan, ser un inversionista pues bastante aguerrido, que se nota que tiene un perfil de riesgo eh, pues, agresivo, nos pregunta y nos dice, bueno, ¿ustedes qué opinan de invertir en este momento uh -huh. en opciones de, de tecnología? Oh, muy, muy. Y es muy buena pregunta. Uh -huh. y, y respondería la pregunta en dos partes. En el corto plazo las empresas tecnológicas que tienen una volatilidad muy grande y que se afectan mucho en este entorno, van a seguir teniendo una volatilidad y pueden ser oportunidades. Lo que pasa es que en muy corto plazo probablemente los resultados no se van a ver. Y como también existe un componente de incertidumbre muy alta con lo que pueda pasar con todo el tema del coronavirus, que tanto puede seguir eh, impactando la economía global, cómo se puede ver reflejada eh, en sectores específicos, eh, los que prendieron la alarma claramente... Son los que tienen un impacto directo en sus ingresos, compañías de transporte, turismo, etcétera. Pero un poco cómo, cómo va a impactar a los otros sectores siguen siendo elementos de incertidumbre. Por lo tanto, cuando evaluamos ese tipo de acciones que son de alto riesgo eh, o en general el mercado accionario como tal, ahí es cuando, yo, cuando hablábamos un poco que las oportunidades en acciones claramente las vemos. Lo que creemos que podría ser un poco en este momento de tanta incertidumbre, preferimos ser más cautos y esperar porque sin duda el crecimiento de, económico puede verse muy afectado eh, y es donde tenemos que balancear muy bien y cuándo debería repuntar ese crecimiento. Entonces, estamos, eh, hace sentido revisar oportunidades en acciones, sí, en acciones tecnología, lo que creemos es que puede ser una oportunidad más que se va a dar a, 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 más hacia adelante en el año y ahí es donde creemos que de, de cara a, 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 a esa oportunidad podríamos capturarla un poco más adelante. De acuerdo, muchas gracias. Otra de las preguntas es, bueno, y ustedes hablan que eventualmente en el mediano plazo los mercados pueden recuperarse. Y la pregunta es, ¿cuánto es ese mediano plazo? Cuando están hablando de algo de recuperación, ¿cuándo, ¿cuánto se daría? Tal vez yo me atrevo a dar una respuesta preliminar y decir, miren, nosotros creemos que el momento más álgido de los mercados lo estamos viviendo actualmente. Y seguramente se puede extender un par de semanas más. Nosotros estamos viendo desde un punto de vista fundamental que el segundo semestre la economía global y particularmente, digamos, las economías más afectadas por el impacto del virus deberían mostrar un repunte y eso debería traducirse también en una recuperación de los mercados en línea con las fundamentales. Otra de las preguntas que nos hacen es, bueno, ¿y la correlación del petróleo y el dólar, ¿por qué están siendo tan fuertes? O sea, no entendemos por qué eh, el coronavirus ha llevado al tipo de cambio a 4.000. Si no es el coronavirus, es el petróleo. ¿Por qué y hasta cuánto tiempo? Y esa se la voy a hacer a Pache. Gracias, Cata. Eh, no, un poco hay que recordar, eh, lo primero que pasó fue el coronavirus. El coronavirus eh, trajo una perspectiva hacia el crecimiento un poco diferente, en donde iba a haber eh, pues una disminución de ese, de ese crecimiento global. Eso hizo eh, en primera instancia que el precio del petróleo cayera, pero el detonador de eh, los precios del petróleo fue eh, pues la guerra de precios que Arabia Saudita eh, comenzó el fin de semana con Rusia. Entonces, ese fue el detonador en donde pues los precios del petróleo cayeron eh, un 24%, hoy estamos hablando de precios del petróleo WTI muy cercanos a 30 dólares, y eso, eh, pues digamos, en el caso colombiano, pone eh, en duda todo el tema del déficit fiscal. Entonces, hace eh, que muchos inversionistas comiencen a vender eh, renta fija, sobre todo la deuda pública. Eh, saquen esos dineros en este momento donde pues digamos hay pocos inversionistas interactuando en el mercado pues esas personas que quieren llevarse esos dineros del Colombia pues suben mucho más el precio del dólar y pues como lo mencionaba también eh, Juan Sebastián las personas que quieren buscar un refugio pues venden los activos tradicionales y comienzan a comprar dólar pensando en un refugio y en que las cosas eh, pueden empeorar. Eh, sin duda, esa es la correlación que se está pues, dando esta semana y por eso el lunes de esta semana el precio del dólar pues, arrancó tan arriba, eh, que arrancó cerca de 180 pesos por encima de lo que habíamos cerrado el viernes. De acuerdo, bueno. Pues estamos eh, pues muy contentos porque tenemos muchas preguntas, la interacción ha sido muy muy buena y entonces pues nada, nuestros organizadores nos dicen que podemos responder un par de preguntitas más, eh, pues digamos que teniendo en cuenta que pues la conversación está fluyendo bastante bien y esta viene para Caro y es una, una inversionista que dice, mire, explíqueme por qué esos fondos líquidos, esos fondos a la vista se han visto afectados. Bueno, porque efectivamente a pesar de que tenemos una duración, es decir, el plazo al vencimiento de nuestros activos o de nuestros títulos que es que tenemos en los fondos es muy corto, no va más allá de un año, de 18 meses, pues se valoran a precios de mercado, lo que les comentaba. A no hemos salido a liquidar posiciones, no vemos un componente crediticio importante, es decir, la gran mayoría de los emisores de esos títulos son los bancos tradicionales colombianos que todos conocemos o las grandes compañías del país que en este momento no tienen un tema crediticio importante. Lo que sí vemos es que la incertidumbre y la volatilidad de los mercados efectivamente también le pegan a este tipo de activos. No vemos una iliquidez de esos fondos, por el contrario, vemos que son fondos que están bastante líquidos. Por ejemplo, nuestro fondo tiene el 30% ciento de los recursos a la vista dispuestos para que los clientes que requieran la liquidez en este momento la puedan sacar. Sin embargo, yo yo también tengo, como decía Juan, un mensaje de calma y de prudencia en este momento. Si usted no requiere los recursos, déjelos ahí. Efectivamente, esto se calmará y en algún momento volveremos a, a, a tener unos mercados con valorizaciones importantes. Vemos oportunidades en todo tipo de activos. Desafortunadamente, los títulos, a pesar de que también son, que son de tan corto plazo, son con calificaciones de más, de la más alta calidad crediticia, es decir, AAA en su gran mayoría, pues también tienen un componente de volatilidad mínima. Sin embargo, esperamos que... Este chaparrón tan fuerte que nos hemos visto afectados, pues en pocos días ya veamos eh, nuevamente las rentabilidades a las que estamos acostumbrados y esa estabilidad que hemos visto en los fondos de corto plazo. Muchas gracias, Caro. Bueno, y bueno, y, y un oyente nos pregunta, y estaba para Juanse. Hablemos de sectores, hablemos de sectores, digamos, ganadores y de sectores eh, perdedores en el corto plazo. Eh, bueno, sectores. Eh, Podría uno dividir que. O en inversiones siempre hablamos de lo, cuáles son los sectores cíclicos y en cíclicos nos referimos es, depende mucho de cómo va la economía. Es decir, si está creciendo muy bien, ¿cuáles son los sectores que se favorecen en ese entorno? Normalmente las, las compañías más cíclicas son las eh, eh, turismo, eh, comercio, donde una dinámica positiva del crecimiento, inmediatamente pues, la, las, las personas están, eh, los consumidores estamos consumiendo más, viajando más generando más gasto, y claramente esas compañías en este entorno donde viene una caída del crecimiento, pues son las que tienden a estar más afectadas. ¿En donde hemos visto muy buen desempeño en los mercados? Healthcare. Las compañías de salud eh, han tenido un repunte importante en Estados Unidos. Eh, las acciones se han valorizado fuertemente y son claramente las que podrían generar eh, valorización eh, 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 en este entorno tan complejo. Ahora, otro sector que se ha visto un poco afectado es y fuertemente afectado es el, 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 la energía. Energía, sobre todo petróleo. La caída del petróleo ha tenido impacto directo en las finanzas de algunas compañías. De nuevo, ¿cuáles son las que están castigando más? Las compañías que no están bien preparadas para este entorno. Cuando en el 2015 se dio la caída del petróleo, las compañías, y por, en, el momento, en ese momento Ecopetrol de alguna forma no estaba tan bien preparada, a hoy... Un buen ejemplo es Ecopetrol está mucho mejor preparada. Jorge ya nos había comentado algunas cosas. Está muchísimo mejor preparada para asumir una caída en el ingreso por caída del precio del petróleo y podría afrontar una podría tener incluso capacidad de tomar mejor deuda. Entonces, de nuevo, todos los inversionistas vamos a, a, estamos revisando muy bien todo el tema sectorial. Eh, en el corto plazo la parte de renta fija ya como lo hemos mencionado se ha afectado de corto plazo, pero creemos que un beneficiado en el mediano plazo. Debe ser la renta fija en general. Eh, claro, una compañía que no está, que está muy endeudada, que si con sus condiciones crediticias se van a afectar mucho por una caída del crecimiento económico, debería no, no, tener, no tener un buen resultado. Sin embargo, una gran mayoría de las compañías en las que invertimos nosotros y en las que seguimos en el mercado, lo mismo en algunos gobiernos eh, que están con una posición sólida financiera, deberían desempeñar y tener un desempeño positivo en este mercado. Perfecto, bueno, pues el tiempo se nos está acabando, la verdad. Esta charla ha sido de verdad muy constructiva eh, y sin lugar a dudas, pues eh, seguramente seguiremos teniendo estos tipos de espacios de conversación. Nosotros queremos agradecerles a todos los participantes y dejarles unos mensajes eh, que nos han dado nuestros expertos. Lo primero, nos coge este chaparrón, nos coge esta crisis en una economía bien preparada en una economía sólida. Adicionalmente, los bancos centrales del mundo, los gobiernos del mundo están actuando en pro de evitar una situación peor. Todas estas políticas están ayudando a estabilizar el ciclo económico y seguramente vamos a seguir viendo los gobiernos y los bancos centrales con políticas monetarias y fiscales expansivas que deberían suavizar el ciclo económico y evitar que la economía global tenga un cambio drástico en el movimiento en el que venía. Adicionalmente, lo importante y ya todos lo hemos hablado, mantener el horizonte tener claro cuál es mi objetivo de inversión, mi horizonte de inversión, para qué estoy ahorrando, para qué estoy invirtiendo. Y eso evita cualquier reacción de pánico, cualquier liquidación de pérdidas innecesarias. Realmente eso nos ayuda a invertir en cualquier entorno, ya sea el más volátil o el más calmado. Les agradecemos muchísimo. Y esperamos eh, contar con ustedes en este tipo de eventos de nuevo. Hasta la próxima.